Hi there, we're gonna start in 2 minutes. Vamos a comenzar en 2 minutos. Okay, teacher. Welcome back, Santos. Hola, hola. Hello, hello. Hello. You de nuevo clases? Sí. Reanudando ya. Reanudando. Pero medio vi el video de las de los números y de las de la hora. Y de la hora. Excelente. Correcto. Very good, eso me gusta, muy bien. Bueno, vamos a comenzar acá, chicos. Déjenme ver. Vamos a pasar la asistencia, por favor, enciendan su camarita. Right. Solo tengo 9 personas conmigo. Uy, qué poquito. Dios me libre. Es viernes. No, hombre. Los bolos lo saben. Y los bolos lo saben. Matías. Mañana somos. Pasó. Sanidad, no, no. ¿Va? Ajá, cabal, cabal. Déjenme ponerles acá. Que sanidad. Ya comenzamos las clases. Los esperamos. Sí, solo recuérdense una cosa. Cuando ustedes me dicen que no van a venir o que les dé permiso, que se van a retirar, INSEFOR a ningún profesor, perdón, a ningún profesor le otorga la, como la potestad, digámoslo así, de otorgar permisos, ¿ok? Entonces, a veces cuando ustedes me dicen, mire, necesito permiso y yo no les digo nada, es porque no les puedo decir ni sí, ni no, ni tal vez. ¿Ok? Es como que ya queda a criterio de ustedes, si faltan o no faltan. No es que no entienda su situación, pero son reglas de INSAFOR, la que a veces no podemos decir. Por ejemplo, ayer Santos envió su mensaje a WhatsApp, que mire, no puedo porque estoy trabajando. Es una razón que se entiende por qué no pudo entrar a clase, pero yo no le puedo decir, ah, vaya, está bien, o porque ya sería como no otorgarle permiso, de, ¿verdad? Sí, y de hecho por eso ahora por la mañana me escribieron de ahí, de Inglés Corporativo, diciéndome que sí, porque que si cuál había sido mi inconveniente por el cual no estuve en la clase de ayer. Y me pareció bien, pues, que es, están ahí.
Pendientes. Siempre exacto. Pendientes. Ajá. Exacto, así es que así va a ser. Porque si yo digo, ah, sí está bien, no entre, entonces ya ahí habría un pequeño problema. Sí, ahí tendría ajá. Problemas usted porque no está facultada para eso. Para darles permiso. Yo les leo los mensajes, pero no le puedo decir. Ok, perfecto. Aquí estamos entonces con asistencia. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Alfredo, ¿dónde está? Ana María Morales Martínez. Present. Carla Marisa Sánchez Mesa. Carla Marisa, tampoco. Uy. Cristina Roxana Romero de Araujo. Tampoco. Uy, uy, uy. Domingo Alexander González. La pantalla ahí. Presente. Francisco Javier Salazar Calzadilla. José Matías Lemos Ramírez. Present, teacher. Ken Elizabeth Vanegas Lemos. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Ay, Sandrita. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Okay. Now we're going to continue here with the class. What did we do yesterday? What do you remember about the time? ¿Qué hicimos acerca del tiempo, Ana María? What did we do yesterday? We use different forms to say the hour or the time. Okay, we use different forms to say the hour, right? The time, very good. What else did we do? Let's see, Domingo. ¿Qué más hicimos ayer? Repasamos los números, pronunciación de números. We practice the numbers, okay. What else? ¿Qué más hicimos, aparte de los números? Practice conversation. We practice a conversation, okay. What else did we practice? ¿Qué más practicamos? ¿Qué más hicimos? Tell me. What time is it? We practice with what time is it? Okay. Okay. ¿Qué más, Matías? Which what time? Ajá, eso. Which es... and what time? Okay. Which and what time? Okay. Very good. ¿Qué más trabajamos? Casi solo de eso fue todo, teacher. Eso fue todo. Y al principio que comenzamos con lo que era lo que quedamos a media el día antes, que era la conversación que habíamos hecho con el uh-huh. present. Bueno, como dijo. Ok. El do. We do. Okay, very good. So let's start right now with our class. We will continue working. Vamos a seguir trabajando acá. Uy, yes. We will continue working, right, with how to say the time, de cómo decir el tiempo, okay, la hora. Ayer utilizamos, right, what time is it? Eso fue lo que practicamos ayer. What time is it, right? Now, today we're going to also see some prepositions of time, which is the class for today. Let me show you here. Vamos a mostrarle la clase. Right. Todavía estamos en unidad 3, right? Where do you work? We have 4 competences and we have the name of the video conference.
Videoconferencia número 14, how to use prepositions of time. ¿Cómo utilizar las preposiciones de tiempo? Solamente las de tiempo. Okay. So, to do that, right, we're going to start with some explanation. Vamos a comenzar con algo que va a estar bien fácil acá. Necesito que pongan atención. Right, con las preposiciones de tiempo. Okay. Now, we have several prepositions of time. Tenemos muchas preposiciones de tiempo. Con esas preposiciones de tiempo, right, vamos a trabajar con cada una de ellas y vamos a ver a qué momento se hace cada actividad. Okay. ¿En qué momento se hace? Y por eso les voy a mostrar aquí. We have here, these are some prepositions of time. En el libro vamos a ver at, in, on. Esas son las más utilizadas. At, in, on, right? On. So, let's pay attention to this. Si quieren, le toman un screenshot y lo leen después más detenidamente. Pero ahora veamos. Prepositions of time. So we have number one. Many times expressions are prepositional phrases. A prepositional phrase is a preposition plus a noun. Y tenemos una preposición más un noun, o sea, un sustantivo. Okay? So tenemos las prepositions que son at, in, at, on, okay? And then we have the noun. Luego, después de la preposición, tenemos el sustantivo. At 3:30. At 3:30, a las 3:30, right? In the afternoon, por la tarde. At 9, por la noche. On Sunday, okay? Ahora, cada una de estas, no las vamos a comparar con español porque se utilizan de forma distinta en inglés. ¿Okay? Cada una ya tiene su forma y en qué momento se va a utilizar. Por ejemplo, si decimos at, it's going to be specific times. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Acá nos dice que están las preposiciones que son at, in, on. ¿Okay? Son las más utilizadas. Y que es la preposición más el sustantivo. Ok, ahora veamos, it says, remember, we use at with specific times and in the phrase at night. Vamos a utilizar at, la preposición at, déjenme lo voy a poner acá con colorcitos. Right, we use at, esa es la preposición, right, with specific times, en y en la frase at night, ¿ok? O sea, que siempre que tengamos la frase at night, o la, que digamos, lo voy a hacer es, ¿a qué hora? En la noche, at night, siempre va a ir así, no la vamos a cambiar. Tenemos el ejemplo, the bank opens at 9 o'clock. Specific time. The English class starts at 8 o'clock. Right? The English class starts at 8 o'clock. We relax at night. We study English at night. Right? We study English at night. So we have the examples here. Then it says use in, vamos a utilizar in, se pone el otro color acá a in, use in with morning, afternoon, and evening. In the morning, in the evening, in the afternoon. Okay? Acá no vamos a decir at morning, at afternoon, no, in. Tenemos los ejemplos. We go to work in the morning.
We eat dinner in the evening. Okay. Then we say use on with days of the week. Vamos a utilizar on con los días de la semana. ¿Se recuerdan de los días de la semana? Right? We use on with days of the week and a specific dates. Vamos a utilizar on con los días de la semana y fechas específicas. For example, I don't work on Saturday. The meeting is on Monday afternoon. His birthday is on November 25th. I can say, I don't teach English on Sunday. Dios me libre, right? I don't teach English on Sunday, right? Un día de la semana. The English class finish on Tuesday evening. The English class finish on Tuesday evening. O podemos decir, the English class finish on June 7th. Okay. La clase de inglés finaliza junio 7. Okay. Christmas Day. Christmas Day is on December 25th. Okay. Navidad es el 25 de diciembre. Right? Christmas Day is on December 25th. Entonces tenemos acá los usos específicos de estas tres preposiciones. At, in, at, on. Right? ¿Quedamos bien con eso? ¿Cuándo dijo que se iba a ocupar I? At. Ajá, I. Ajá. At. With this, at. Así. Ajá. At. 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 Con horas específicas. Ok. Ajá. Y con la frase at night. Ok. Horas específicas. ¿A qué hora será la reunión? What time do you have the meeting? I have the meeting at 8:30 in the morning. Okay. What time do you eat lunch? I eat lunch at 12. At 12. Ahí es donde lo vamos a utilizar. Ahora vemos otras preposiciones de tiempo que no son tan comunes, pero siempre las vamos a utilizar en los ejercicios. To show when an activity begins and ends, use from and to. Vamos a utilizar from and to. Okay. She works from 9 to 5:30. Entonces nos dan un horario, right? She works from 9 to 5:30. The English class starts from 8 to 10 p.m. Okay. I teach English from 7 a.m. to 10 p.m. Okay. Estamos diciendo desde el momento que comienza algo, from, hasta el momento que termina, to. Okay. Ustedes lo pueden utilizar para sus horarios laborales. Okay. Puede decir Ana María, I work from 8 a.m. to 6 p.m. Estoy inventando, no sé. Right? ¿Cuál sería su ejemplo correcto, Ana María? I work from 8 a.m. to 6 p.m., yes. Oh, le adiviné, ya ves. From to. Esto lo puedo usar para horarios, para clases, para, por ejemplo, recesos. Cualquier cosa que quieran decir. Tiene un punto de comienzo y un punto que finaliza. From to. Okay? Now, my English class is from 8 p.m. to 10 p.m. Right? Sería otra opción. And then we have the preposition here. We have until.
until. Use until to talk about an activity that continues up to a specific time. Es una actividad que vamos a utilizar until, es hasta. Hasta que finalice aquella actividad. Okay? For example, the bank is open until 4 o'clock. Ya a las 3:30 ya lo están cerrando. Right? The bank is open until 4 o'clock. Silvia teaches English until 10 p.m. A las 10:01 ya no les enseño inglés. Right? Now, we can say the supermarket. Supermarket Super Selectos is open until 10 p.m., right? Until 10 p.m. So, tenemos una hora until, hasta que la actividad continúa, hasta ese punto. Okay? ¿Entendemos el uso de until? Cuando ustedes llegan al trabajo, por ejemplo, dicen, I work until 6 p.m., right? No están diciendo a qué horas comienza, sino que hasta cuándo van a seguir trabajando. Today I work until 6 p.m. Y el sábado dice, oh, today I work until 12. Right? Ya la mediodía ya me voy. Right? Until 12. So we have this specific time. And then it says here, esto es bien importante, right? A sentence can have more than one prepositional phrase. Una oración puede tener más de una preposición. Veamos el ejemplo. He wakes up at 5:30 in the morning. Okay. ¿Cuáles son las preposiciones que estamos utilizando acá? At y in. Right? ¿Cuáles son las prepositional phrases? At 5:30 in the morning. Tenemos dos. Teacher, ¿qué significa wake? Wakes up, like, I wake up at 6 a.m. every day. I wake up, me levanto. Wake up, me levanto, wake sí, up. Wake up. Uh-huh. Me despierto, wake up, me despierto. Get up, me levanto. Usualmente primero nos despertamos, ¿sí? Nos hacemos los locos y después, oh, we get up, right? Yes. Now, do we understand this part? ¿Entendemos esto? Yes. Marilyn, no. ¿Cuál es qué parte no entiendo? Entiendo la quinta parte, lo último. Ok, lo último. Lo último nos dice Marilyn que a veces nosotros cuando estamos aprendiendo inglés decimos, ah, esto solo para eso lo voy a ocupar. Entonces, encasillamos un uso, solo decimos en la oración solo puedo utilizar esto, pero acá nos está diciendo que podemos utilizar una preposición, okay, una preposición de tiempo o una preposición verbal como estas en la oración más de una vez. Por ejemplo, ¿a qué hora te levantas? Ah, me levanto a las 5, a las 5:30. I wake up at 5:30. Ah, pero yo quiero ser más específica y digo, I wake up at 5:30 in the morning. Porque hay personas que se levantan a las 5:30 de la tarde a trabajar, como yo, right? I wake up at 5:30 in the afternoon. Right? So, podemos, acá Marilyn nos está diciendo, miren, pueden utilizar más de una. No se queden solo con una, sino que pueden utilizar acá más opciones. Right? Para ser más específico. Teacher, y estas preposiciones son específicamente solo de tiempo, no, no pueden ser utilizadas cuando es, digamos, que yo voy a decir, porque hace poco mi jefe dijo algo que creo que queda ahí, va, dijo, yo voy a estar aquí hasta que yo muera. Entonces, eso I no sé si es... Until I die. Eso es de tiempo. Until I die. Until I die. Die. Ese es el uso número 4. I will be here until I die. Yo estaré aquí hasta que me muera. Okay. Until I die.
Nos está diciendo un tiempo específico, ¿sí? Este es prácticamente el ejercicio que hice yo ahora, que estaba el número 4, creo yo, de la página. El único que solo aparece en prepa. Aquí está poniendo más from to y I type. ¿Son más o solo estas son de las proposiciones de tiempo? Hay un sinfín de proposiciones de tiempo. El libro nos va a dar tres. Que son las principales, ajá. ¿Ok? Las que están arriba. At, in, on. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con at, it, at, in, on, sí son las que nos del libro, perfecto, pero son muy poquitas. Ustedes pueden aprender un poquito más, ¿right? Ajá, entonces, como vamos a aprender un poquito más, les voy a incluir estas otras, ¿right? From, to, and until, ¿right? Para que ustedes sean más información de la que ya está manejando. Excelente, gracias William. Entonces, ¿qué tenemos acá? Right? At, in, on, sí son las que vamos a ver en el libro, pero también podemos utilizar nuestros conocimientos y ampliarlos un poquito más con otras proposiciones. ¿Son esas todas las proposiciones de tiempo? No lo son. Hay más. Y ¿eh? Yo por eso no hice ayer el ejercicio, la tarea, ¿verdad? De la por eso, porque como no habíamos visto eso, yo no le entendí la respuesta, entonces mejor no la hice. Now, we will continue here. Did you take notes? ¿Tomaron notas? Ahora que ya está marcado todo, ¿tomaron notas? Yeah. Yes. Okay, very good. Tenemos aquí. Lo vamos a quitar y vamos a seguir trabajando, right, con otro pequeño ejercicio that we are going to do, right? Acá tenemos esto. Permítame. Give me a moment. Let me show you here. We have this, right? Do you remember this? Yes. Okay, very good. Ya que nos recordamos de esto, vamos a ver, right, the questions that we can make. Vamos a utilizar solamente una. La pregunta que utilizamos es what time? What time? Entonces vamos a utilizar acá, ya que nos recordamos de estas, vamos a ser bien específicos, and we're going to use what time, okay? So we have here, for example, what time do you start work? What time do you start working? Maideli, what time do you start working? ¿Cuál cree usted que puede ser una posible respuesta? Maideli? Maideli? Es un poco cortado. Hola. Okay. No, creo que no me escucha. Elizabeth, ¿cuál cree que sería la respuesta acá? No importa que nos equivoquemos. Si yo le pregunto, Elizabeth, what time do you start working? What time? Time six?
¿Cómo es? Okay. Time. Ahora, Elizabeth, vamos a ver acá la pregunta, ¿ok? Dice, what time do you start working? La pregunta es, what time, ¿a qué horas? ¿Cuál es el verbo, Elizabeth, que usted va a utilizar en su respuesta? I dash. No, ¿cuál es el verbo? No. ¿Cuál es el verbo? De toda esta pregunta, ¿cuál es el verbo? No el auxiliar. Ah, ok. Working. ¿Working es el verbo? Sí. No. ¿Sí? No. ¿Cuál es el verbo, Domingo? Start. Start. Start es el verbo. Exacto. Uh-huh. Entonces vamos a decir, I start what? Working. Ahí está working. Y ahora vamos a utilizar specific time. ¿Cuál es lo que utiliza? ¿Qué preposición utilizamos para specific time? At. At. Very good. Ahí está working at, my case, night. At night. Okay, sí, puede ser at night, correcto. At night, si empieza solo la, si trabaja en la noche. ¿Cuál sería otra respuesta? I start working at a specific time, 5 p.m. Right? 5 p.m. At 5 o'clock. At 5 sharp. Right? Entonces, acá así es como vamos a responder. Okay? Tenemos primero, veamos acá, la frase, what time, right? Más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Right? Déjenme escribir en la fórmula acá arriba. Right? We're going to have what time plus do or does the subject. Dios, pollito. Mm-hmm. Plus the verb. Plus the complement. Okay. This is the formula. Esa es la fórmula que van a utilizar. Okay. What time plus do plus does plus subject plus verb plus complement plus question mark. Okay. Now, what would be a sentence that I can make if what is the sentence that I can make if I use does? Does. Ya utilicé aquí do. Right? Quiero utilizar does en mi siguiente ejemplo. ¿Cómo lo haría? A ver. What time does? Does. She. English class. English class, okay. Tell me, Matías, what is the verb? En esta hora, en esta pregunta, ¿cuál es el verbo? What is the verb? Oh. Mm-hmm. Study. Okay. She study. What time does she study English? Study in class, yes. Very yes. Good. What time does she study English? What is the answer that I can give here, Alba? Teacher, solamente tengo una duda. ¿Por qué al final de la primera pregunta dice what time do you start working? El verbo está en, como en futuro, ing. Y en el segundo ejemplo, what time does she study English class? Tengo una duda ahí con el contenido con respecto al simple person. Ok, muy bien. Muy buena su pregunta, William. Ahora, pongamos atención a esta parte. Working here is not a verb, okay? Working here is an activity. It functions as an activity. Está funcionando como una actividad, okay? La pregunta está en simple present. Okay? Ambas preguntas están en simple present. La que
les puse de ejemplo y la que creó Matías. ¿Okay? ¿Qué pasa acá? Esta actividad, este es nuestro verbo, start. Este es el verbo principal. Right? Este. Pero después del verbo, right, vamos a tener una actividad. Si la actividad es algo que es una acción y tenemos que utilizar un verbo como base, ese verbo va a ir con ing, pero no está funcionando en forma futura. Es decir, no está funcionando como progresivo, sino que está funcionando como un gerundio. ¿Okay? Sí. It's a gerund. So, in that case, if it's a gerund, right, it's not a verb. It's an activity. So, I can say, wait a moment, Matias. I can say, what time do you start swimming classes? What time do you start, you know, swimming classes? What time do you start eating your lunch every day? ¿A qué horas empezás a comer tu almuerzo todos los días? What time do you start taking English classes? Tenemos nuestro verbo principal y luego tenemos una frase acá, que es una actividad, with ing, ¿ok? Verbo que nos vamos a servir para trabajar con ing, working, swimming, sleeping, right, running. Running es una actividad, right? She practices running every day. Ella practica running, correr todos los días. She Carla Maritza starts jogging at 6 a.m. Jogging, correr. Sí, de los que andan corriendo ahí por el Bicentenario. Right? So, we have jogging. Entonces, en ese caso, William no está funcionando como verbo. Sino ¿okay? como actividad. En este otro caso, el complemento, tenemos study, el verbo. Y nuestro complemento es un sustantivo, es un noun. Entonces, como es un noun phrase, una frase sustantivada, entonces en este caso no utilizamos ing, sino que decimos clase de inglés. ¿Ok? ¿Se entiende un poco, William? Sí, 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 me queda más claro. Un poquito más claro, ok. Matías, ¿cuál era su aporte? Vaya. En la pregunta que hicimos, ¿verdad? Esta donde dice, what time does she study English class? Sí, después de she, fuera estar, study sería studying. What time does she start studying English class? Sí. Studying. Mm-hmm. ¿A qué hora comienza ella a estudiar inglés? Ok, ok. Yes. Sería lo mismo que arriba, ¿verdad? Yep. It will be the same. Exactly. Okay. Okay. Very good. ¿Alguna otra pregunta? Alba Dinora ya tiene la respuesta de la pregunta. No se me ha olvidado todavía. A ver si no me equivoco. No importa que se equivoque, dele. I study English class at 8 p.m. At 8 p.m. Very good. At 8 p.m. What time did she study English class? I study English class at 8 p.m. Ahora, solo una cosa, Alba Dinora. Si yo estoy hablando con usted, Alba, what time does Maideli study English class? She is Maideli. What time does she study English class? ¿Qué le debemos cambiar a su respuesta? Yo estoy hablando con usted, Alba. What time does Maideli study English class? Cuando usted me dice I, right, me está respondiendo acerca de usted. Pero yo quiero que me responda acerca de ella. What is going to be the answer?
Algo le debe cambiar ahí. ¿Qué le debe cambiar? Yes, Marilyn. Marilyn le va a ayudar. She does study English class. Okay. Great. Thank you, Marilyn. ¿Qué le debemos cambiar acá? Hay algo que ahorita me le está sobrando a esta. El does. El does. El does. El does. Le está sobrando el does. Ahora me le hace falta algo. ¿Qué le falta? She studies English. Maritza, ajá. Elise. She studies English class at 8 p.m. She studies English class at 8 p.m. Okay, entonces yo le digo, Alba, what time does she study English class? Alba, lea la respuesta. What time does she study English class? She studies English class at 8 p.m. She studies English class at 8 p.m. Very good. She studies. Ok, en este caso, Alba, lo que sucede es que yo no le estoy preguntando acerca de usted, sino que le estoy preguntando acerca de una tercera persona, ¿ok? Por eso, usted me tiene que responder con she, he, or they, ¿ok? Dependiendo de cómo yo le haga la pregunta, o otra persona le haga la pregunta, ¿ok? Sí, yes. Ok, very good. Thank you so much. Now, tell me here... Right. Tell me here a different example. Ya tenemos los ejemplos con what time, right? Tell me another example here. Dígame otro ejemplo. Vamos. That we can do it. What time does? What time does? Yes, who? It. What time does it? Yes. Mire la fórmula. No se puede saltar de un solo al verbo. No, es que no estaba usando she, sino que estaba usando it de eso. Ah, de it, okay. What time does it does it what? A pet. How do you spell that? ¿Cómo de letra esa? Play. Sería play. Play. Pet. P-E-T. Okay. ¿Qué queremos decir acá, Matías? ¿A qué hora juega el perro? ¿O la mascota? Ok. ¿Qué palabra estamos repitiendo en este caso acá? ¿A qué se refiere it en esta pregunta, Matías? Oh, yes. Estamos repitiendo it y pet. Exacto. Very good. We are solo repeating queda así. It in pet. Solo queda así. Solo queda sin la pet. Solo play. What time does it play? What time does the pet play? What time does your pet play? What time does your dog play? Okay. Como un animal, podemos utilizar it. Very good. It plays at 7 a.m. with me every day. It plays at 5 p.m. Okay. Dependiendo de la respuesta. Okay. Veamos. Vamos a seguir. Recuerden, ¿se copiaron la fórmula? ¿Copiaron los ejemplos? ¿Yes? Yes. Ok. Veamos acá entonces. Seguimos con la práctica. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer varios, la verdad. We have this exercise. Right? Let me make it bigger. Grande. Book. Okay.
It says, underline the prepositional phrase in this sentence. Vamos a hacerlo de forma individual. Okay? En este caso, vamos, ya las oraciones todas están perfectas, no necesitan ningún cambio. The sentences are perfect. Okay? What you're going to do is that you're going to underline, van a subrayar, underline, right? You're going to underline the prepositional phrases, las frases preposicionales en las oraciones. Miren la número uno, dice, we have class from 9:40 to 10:50. Okay, ¿cuál es la prepositional phrase? From 9:40 to 10:50. From 9. Okay, hagamos la número dos juntos. Okay, todos, todos, todos acá. Vamos a subrayar. It says, on Wednesday, I have class until 3:30. What is the prepositional phrase? On. 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 On es la preposición. On Wednesday es la frase preposicional. On Wednesday. On Wednesday. Second question. ¿Esa es la única prepositional phrase en esta oración? No. No. What is the other one? Until 3:30. Excellent job. Excelente trabajo. En este tenemos dos prepositional phrases. On Wednesday, I have class until 3:30. Yes? Yes. Yes, teacher. Okay. Very good. ¿Alguien dijo perdón? No sé si tienen una pregunta. Con respecto a la pronunciación de until. 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 Until 3:30. Until 3:30. Yes. Thank you, William. Now, let's get to work. Comencemos a trabajar entonces. Right? We're working individually. Estamos trabajando de forma individual. So please, let's do this right now. Let's do it. Take a screenshot, copy the sentences, como ustedes prefieran. Copien las oraciones, tomen un screenshot, pero empecemos a trabajar, por favor. Y en el chat vamos a ver si tenemos preguntas. Ya estuvo, teacher. Ya estuvo. ¿Ya estuvo? ¿Ya terminó? Yes. Ok, vamos a esperarnos un momento para los demás. Ok. Tell me the others if you have finished, or tell me if you have questions. Finished, teacher. Excellent, Domingo. Thank you very much. Finished. Very good. Finished. Excellent. Let's check the answers.
¿Veamos a alguien más? Let's see the answer. ¿Ya terminamos todos? ¿Faltan algunos? Elizabeth, Cristina, Sandra, ¿ya terminamos? Víctor, Luis Enrique. Ya, teacher. Yeah. Okay, let's see the possible answers, okay? Number three, Marilyn, what's the answer? On Saturday night. On Saturday, night. The party is on Saturday night. Correct. Thank you. Number four, Matias. Number four. The meeting does end. No, tell me what is the prepositional phrase? Until. Okay. Until, solo until? No. Until the 3 o'clock. Until 3 o'clock. Very good. The meeting doesn't end until 3 o'clock. Very good. Let's continue, Domingo. Number five. From Monday to Friday. Okay, from Monday to Friday. Repeat. Friday, okay. From Monday to Friday. Very good. Carla Maritza, number six. From 9 to 7 on Tuesday and Wednesday. ¿Todo así? ¿Así? Yeah. No. Yes. ¿O son dos? Son dos. Okay. From 9 to 7. From 9 to 7. Uh-huh. And Wednesday. From 9 to 7. One. Very good. And on Tuesday and Wednesday. Very good. Victor, what do you have in number 7? On weekend. On weekends. On weekends. Excellent job. Cristina, what do you have in number 8? Until 4 o'clock. Uno. Mm-hmm. In the afternoon es la otra. In the afternoon es la otra. Afternoon. La letra F, esa es para todos. Okay? La letra F la vamos a pronunciar. Afternoon. 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 Okay. After. Before. After. Okay. Very good. So we have, yes, the prepositional phrases. Everything is good. Check your answers. Si tienen algo distinto, cámbienlo porque esas son las respuestas correctas. Okay. Ahora, ¿podemos seguir con el siguiente ejercicio? Yes. Yes. Yes? Very good. Let's continue with the next exercise. Still individually. Me interesa que vayamos de forma individual. We have, it says, complete each sentence with the correct preposition. Ahora sí, nosotros le vamos a, ustedes, no yo, ustedes, le van a agregar la preposición correcta al ejercicio. Okay? Now, let me put it here. Right? Sálgase, permítame, yo estoy hablándoles como que se me oye. Como les dije ayer, chicos, a veces, por alguna razón loca. Dentro de loca la computadora. No, Zoom necesita que ustedes se salgan y vuelvan a entrar para que se escuche el audio. Entonces, si no escuchan, salgan si vuelven a entrar. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Luego, si ya después de eso no podemos, algo pasa con nuestro audio en la computadora. ¿Ok? Ahora. We're going to start working with this exercise. The first one is done for you. She works at night. ¿Cuál creen que sería la número dos? What do you think is number two? The meeting? No. Oh. Oh. Oh.
on Wednesday afternoon. Very good. The meeting is on Wednesday afternoon. Very good. So let's check right now. Hagamos las otras ocho de forma individual. Okay. Individual work. Let's do it. Let's do it. Vamos. Usen, Luis, ya me escucha. No, a usted no le escuchamos. Yo creo que son las espigas. Tiene problemas con los audífonos, son las espigas. Quítale los audífonos, Luis Enrique. Ah, pero tiene ruido en la casa, ¿verdad? No tiene audífonos de teléfono. Eso sirve. Sí, utilice los audífonos del teléfono, tal vez le sirva. Le va a doler los oídos, pero una vez al día, no le sirve. Va a hablar inglés, después no va a oír, pero va a hablar inglés. You finish it, Maria? Yes. Excellent. Very good. No, no le metas mucho a las espigas, sacar. Espérame, le quité el sonido, José Matías, disculpe. Ya, yo se escucho muy fuerte acá. No se escucha, ya me escucha. Sí, suavecito, pero sí se le escucha. Dice Matías que no le ponga tanto las espigas, no sé a qué se refiere. O sea, que no le meta tanto las espigas a la computadora, sacárselas un poquito, a veces... A veces... Es que mi es de USB, las cosas. No, entonces cambiarle el puerto, ponerlo en otro puerto. El puerto tenés. Ah, eso hice ahorita. Gracias. Ok. Ya se escucha. Gracias, Matías. Ya se escucha bien. ¿Terminamos? ¿Are we done yet? Maideli. Perdón, ¿qué están haciendo? Porque estaba resolviendo esto. No. Don't worry, Elisa Enrique. We are completing here the exercise on the screen, right? Here with the correct propositions. Estamos utilizando las preposiciones correctas. Ya Ana María terminó, Maideli terminó, así que piquemos.
Okay, 2 more minutes. En lo que ustedes trabajan, yo les voy a pasar asistencia, pero por favor, enciendan sus cámaras. Voy a dejar de compartir la pantalla por un momento. Me imagino que tienen su captura de pantalla ustedes. Ya te he dicho. Okay. Attendance. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Thank you. Domingo Alexander González. Francisco, present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. José Matías Lemus Ramírez. Present. Kenny Elizabeth Vanegas Lemus. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Maydelis Díaz Rivera. Present. Miriam Adelina Morales Vázquez. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santos Roberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. And William Eduardo Pérez García. Present. Thank you. So, now that we have the attendance, can we check the answers? ¿Podemos verificar las respuestas? Yes. Yes? Mm-hmm. Okay, let's do it. Cristina, Santos, Salvadora, did we finish? ¿Todavía no? Okay. Me falta una. Falta. Okay, okay. Falta, no falta una. Okay, 2 more minutes. Domingo, ya casi? Ya casi. Okay. Sandrita? Victor, William? Finish. Finish, okay. Elizabeth? Dos me faltan todavía. Okay, okay, veamos. ¿Queremos a nuestros compañeros, finish, okay. Hace falta uno de los que más participa. ¿Mande? Hace falta uno de los que más participa. Sí. Se me olvida el nombre, es el tacaño, ahora sé que se llama Alexander. Alfredo, cabrón. Okay. Sí. Now, we have here, guys, the different answers. We said that number 2 was on, right? On Wednesday afternoon. Maideli, what do you have in number 3? Oof, we have 3. Mm-hmm. Maideli? At 9. Mm-hmm. At? In the morning. In the morning. On Saturday. On Saturday. Okay. I sleep at 9:30 in the morning on Saturday. Okay, very good. Very good. Thank you, Maideli. Number 4. Please
Help me, Ana Maria. I work on Monday. I work from Monday to Friday. I work from Monday to Friday. Excellent. From Monday to Friday. Good job. Number five here, Matias. Oi, oi. Ay. A ver si no me equivoqué. Class start at 8:30 in the morning. In the morning. Dale. Okay. At 8:30 in the morning. Number six, Santos. At we study at night. We study at night. Study. At night. Study. Study. Very good. Number okay. Seven, Domingo. The library is open at 11 o'clock on night. On night. Uh-huh. Okay. Vaya a hacer sus notas, Domingo, y vaya a ver las prepositions en el cuadro que explicamos al inicio. Pero hay una regla específica para la palabra night. Está dice horarios, días de la semana, días específicos, horas especiales. Quiero ver el ejemplo mejor. Number two, vaya a ver el cuadro. Can I say on night? ¿Está correcto si digo on night? Sí. No. No. Okay. No. What can I say, Santos? At. At. Siempre va a ser at night. Domingo. At night. Siempre at night. At night, entonces. At night. Se repite. Todas las noches. Todas las noches. Siempre en las noches. Siempre en las noches. Todas las noches es at. Todas las noches es at night. Ok, very good. Y sí, Domingo, puede tener dos at, dos proposiciones de at en la misma oración. No hay problema. Okay. Yo en esa la puse en la primera at. Yo puse until. No sé si estaba bien. No, porque como también es para... Yeah, it can be until too. Yes, okay. Puede ser until también. Vamos a poner okay, aquí. Ok, ok. Or until. Dependiendo del contexto. Está okay. Abierta a las 11 o hasta las 11. Uh-huh. Ok, sí, porque yo dije, está abierta hasta las 11, dije, de la noche. Uh-huh. No, o sea, por eso que yo le preguntaba. Ok, uh-huh. Gracias. Both are correct. Both. Si tienen at o tienen until, las dos están bien. Number eight. ¿Qué más acá? Marilyn. Number eight. I have lunch. From y tú. From. I have lunch from. Uh-huh. From what? Well, 12 o'clock. To what? ¿Cómo dices ahora? Léame la oración. I have lunch from 12 o'clock to 1 o'clock every day. Every day. Okay, very good, Marilyn. Thank you so much. Carla Marixa, what do you have in number nine? She goes to bed at 1 a.m. on Friday and Saturday.
She goes to AM. She goes to bed at acá. Right? On Friday and Saturday. Vamos a tener otra opción también acá, en la número 9. ¿Cuál es la otra opción? From. From 1 a.m. Pero le faltaría 2. Recuérdese, from 2. From 2. Esas van juntas. Desde okay. esta hora a esta hora. Usted sería from the 70 to 1 every day. ¿Puede ser until? Until. Yes. Until. ¿A dónde pondría until? Marilyn. O Maideli, perdón, no sé. Until Friday and Saturday. Until Friday, no acá. No, acá sí sería on Friday and Saturday. Porque si no, si decimos until Friday and Saturday, quiere decir que todos los días no duerme. El único día que duerme es viernes y sábado. Until 1 a.m. Uh-huh. También puede until ser. Until 1 a.m. Este va a ser igual que la que estaba hablando Matías. She goes to bed at 1 a.m. on Friday and Saturday. She goes to bed until 1 a.m. on Friday and Saturdays. Okay. Podemos tener las dos opciones. Very good. And number 10, Sandra. We have a break from 10, 20 to 10, 45 in the morning. In the morning. 10:30. Repeat. Repeat 10:30. Sandra. 10:30. Okay. Very good. Thank you so much, Sandra. Now we have this. Please check your answers. Y comparemos esto con el cuadro que vimos anteriormente. Right? Con el cuadro que vimos acá. Porque con base en este cuadro, okay, estamos haciendo este ejercicio. ¿Ok? Comparemos. Comparemos. No, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Pregúntenme. Solo que no usamos. ¿Qué no usamos? No, me perdí un poquito, pero sí ya usamos in en una oración. In the morning. Ajá, sí. In the morning. In the morning. Todas las mañanas. ¿Otra pregunta? What did you say? ¿Qué dijo? Con respecto a la a from two, en la número ahí. Uh-huh. La número 8. ¿Cuál es la pregunta? I have look from. I have lunch. Ajá. Lunch es con almuerzo. Ajá. Con respecto a la número 9, uh-huh. Puede ser igual. No es igual entonces. No son similares. No. Ah, sí, por los días específicos. Va. Exacto. Ay, ok. Específico. Ok. Esa es la diferencia entre una y la otra. Entre la número 8 y la número 9. Correcto. Correcto. Ok. No solo eso, porque tiene dos números de horas, o sea, dos horas específicas. Uh-huh. 12, una. O sea que pero igual puede ocupar dos, puede, ajá, pero puedo haber ocupado una hora antes de los días y ya podía ocupar la otra opción. Digo yo.
No, ¿cómo dijo? Es que la diferencia es que solo es porque ocupa di, termina con los días específicos y ahí vamos a ocupar omba. Solo ok, por sí. Eso. Aquí sí, termina en días específicos. No podemos utilizar from to porque from to es para un tiempo específico, es decir, un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo almuerzo desde las 12 hasta la 1. From 12 to 1. ¿Okay? Entonces, me está encapsulando un tiempo. Ana María, sí, work, Ana María works from 8 a.m. to 6 p.m. Ok, ¿y si encapsulara tiempo en días? Ok, I work. Día y día. Por ejemplo, acá, mira acá, ¿dónde estamos? En esta, aquí. En la número 5. My work week is from Monday to Friday. Ok, así. De lunes a viernes. Is lunes a viernes. From Monday to Friday. Ok, hoy sí. Oh, parte. The quarantine is from March to June. La cuarentena es de marzo meses, a junio. Okay. Siempre tiempo específico. Puede ser horas, puede ser días, puede ser meses, semanas. Años. Etcétera. Años también. Okay. De, entre el punto A y el punto B. Del punto A al punto B. Esa es la perfecta explicación del punto A al punto B. Sí. Exacto. Ok, borramos esto. ¿Ya copiaron? ¿Tienen más preguntas? Yes, yes, yes. Ok, oh. Seguimos. Now we have here, right? We have there, right? This specific question. Okay, I want you to practice here, right? With this. And we have a conversation. No, permítanme. Vamos a hacer esta después. Vamos a hacer esta después. Esa no, esa no. Esa está muy fácil. La podemos hacer después. Vamos a trabajar en el libro. Okay. In the book. Number. In the book, we are. Ya trabajamos ayer la página 31. Right, page 31, we're gonna go to page 32. On page 32, nos dice, apréndanse las information questions with third person singular, pero ustedes ya se las pueden, right? Ya las aprendimos, ya las repasamos, ya las practicamos, right? But we have some examples. This is page 32, página 32, page 32. So what are we doing here? We have information questions. Santos Rigoberto, help me with the pronunciation, please, of the question and the answer. Number one. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meeting. It has a meeting. Very good. Thank you, Santos. Elizabeth, number two. Where does he go is Tuesday afternoon? Okay. He goes to the company's headquarters. Headquarters, very good, right? Number three, tell me, Victor, which department? Which department does our boss supervise? The answer, Victor. Our boss supervise the marketing department. Very good. Thank you so much. Carla Maritza, the last one. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Miguel starts to work at 9 o'clock. Very good. ¿Qué vamos a hacer entonces? We're going to use this information to create our questions. Okay? That's what we're going to do. In our questions, we're going to create questions with what, where, which and what time. Vamos a hacer preguntas acá
right? Usando el simple present, pero en nuestras preguntas, right? Vamos a utilizar preposition phrases. Vamos a hacer la pregunta y la respuesta de esa pregunta, ¿ok? Siempre utilizando she and he. No vamos a utilizar I, you, we, they, no. She and he. That's it. Okay? Now, you're going to use that, right? Vamos a utilizar he, she, simple present in the information questions and prepositional phrases. Tres cosas. Simple present, third person singular, prepositions. Okay? That's what we're going to do. Y van a crear la pregunta y la respuesta. Okay? Pregunta y respuesta. Por ejemplo, en la pregunta número uno, in question number one, what does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Usted acá, la respuesta le falta que dijera on Saturday and Sunday. Okay, on Saturday and Sunday. Ahí estaría una respuesta completa. Okay. She visits other companies and has meetings on Saturday and Sunday. Para completar y que quede igual que la pregunta. ¿Cuál es la prepositional phrase here? In this example, Ana María. What does she do on Saturday and Sunday? ¿Cuál es la prepositional phrase? Number? Number one. What does she do on Saturday and Sunday? The preposition. The prepositional phrase, yes. She works on week? No. Mire la pregunta. On weekend. What does she do on Saturday and Sunday? En esta pregunta, ¿cuál es la prepositional phrase? The preposition is on Saturday and Sunday. On Saturday and Sunday. Very good. Mm-hmm. On Saturday and Sunday. Okay. Entonces ya lo vemos, ya vemos que lo están utilizando acá. Ok. Entonces nosotros creamos cuatro preguntas: una con what, otra con where, which, and what time. Okay. Y vamos a utilizar prepositional phrases. ¿Se entiende que vamos a trabajar? Yes, teacher. Yes. Alba? ¿No? Ok, Alba. Primero, vamos a ver cuáles son las information questions que queremos acá. ¿Cuáles son en la página? What, where, which, and what time. Nosotros vamos a utilizar las mismas, ok, para crear nuestras preguntas. Cuando tengamos, le empecemos a crear las preguntas, todas las preguntas van a ser en simple present. No el verbo to be, no otros tiempos, no. Simple present, routines. ¿Ok? Cuando estamos creando nuestras preguntas, aparte de utilizar el simple present, Alba, vamos a también utilizar preposition phrases. ¿Ok? Escribimos la pregunta y escribimos la respuesta. That's what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Y vamos a percatarnos de utilizar he and she only. He and she. Eso es lo que vamos a utilizar. He and she. Entonces, en todas sus preguntas vamos a utilizar does. No vamos a utilizar do esta vez. Solo does. So, let's start. Comencemos. Vamos a ir a trabajar. Esta vez vamos a trabajar en parejas. No vamos a trabajar solo. Vamos a irnos al breakout room. Vamos a trabajar en grupos de dos. Let's go. Vámonos. Vamos, vamos, vamos.
Yo creo que no me escuchan, ¿verdad? Trabajen por el chat. ¿Será que no me oye? Sí, lo escucho. Ah. Lo único que siempre se escucha un ruidito atrás, pero se escucha. Si gusta, trabaje con William por el chat. William, está acá. William Eduardo. Este cipote se fue. ¿Se da cuenta? Lo voy a poner que trabaje con Elizabeth y con Carla Maritza, ¿ok? Estése de oyente con ellas y vaya apuntando. Gracias, Maritza. William, William, sábado, hi teacher. Tuesday afternoon. Tuesday afternoon. Tuesday afternoon. Tuesday. Teacher, ¿qué? Where does he? Ahí no recuerdo muy bien, teacher. Que cuando es ¿qué nos recuerda? Where. Dice que hace el sábado y el domingo. Afternoon es tarde, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Ah, sería que vamos a poner acá. Ok, ya lo entendí. O sea que, vaya, vamos a poner, where does she, teacher, y puede ser el mismo verbo, go. Yes. Okay. Y no sería, goes. ¿Cómo? Porque no sería goes, arreglándole la es por el hecho de ser he. Dígame su pregunta. Pero usando... ¿Where does? Ah, no, ya estoy ocupando la data.
Okay. Exactly. Go. Miren. On. Go, no le pongamos on. Pongámosle at night. Creo que se va a poder unir William. ¿Cuál es? ¿Cuál es el planteamiento de la pregunta? William no se puede unir. William. William. Y ahí otra. Podemos usar where con where. Sería where does he ¿Qué verbo le podemos poner? Visit. ¿Sí? Where does he visit in family? No, pero hay que ponerle una preposición. Sí. Ajá, sería where does he visit at 9 a.m. on Saturday. No, sería who does. A la fiesta los viernes por la noche. Oops. Sería was. ¿Preguntas? Con no, está, creo que estamos haciendo, bueno, haciendo con base lo que estamos viendo en día, con los ejemplos que nos puso del libro. Estamos haciendo ahorita una pregunta, por lo menos. Excelente. Hemos hecho una, no sé si la puede corregir. Dice, was house does the party good do on Friday night? On the Friday night. Uh-huh. Which house? Which house? Porque eso siendo más específico. Which house? Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta? Escríbanla ahí en el chat, quiero verla. Serías house, está mal escrito. Tendría que ir. What does. Where does he the party to no, on the escríbala Friday? Para verla. Okay. Porque ahí solo se la está inventando. Escríbala. Ok. Uh-huh. Pero que me cuesta aquí el chat. Ajá. Uh-huh. Okay, ahí. Okay. Tiene varios errores. Okay. Ahora, veamos acá. What does he do
in the party, y ese in no va a ser de preposición de tiempo, va a ser de preposición de lugar. What does he do in the party? On Friday, ¿y qué dijimos de la palabra night, domingo? Usted me lo ha puesto for night. At night. Así como lo tiró Santos. At night, entonces. Está bien, así como lo tiene Santos. Okay. What does he do in the party? In the party on Friday at night. On Friday? On the Friday, no. On Friday? On Friday at night. Se la voy a escribir. What does he do in the party? On Friday, vamos a ponerla así, miren, ¿ve? On Friday night, el sábado en la noche. On Friday night. Okay. In the party. Ese in, ya les dije, no es de preposición de tiempo. Okay. 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 Bueno, vamos a ir ya terminando acá. Vamos a ir con los demás para ver si, si hemos avanzado, ¿ok? Ok, okay. Gracias. Thank you. Hi there. We're going to share the different questions that we have, ¿ok? Vamos a compartir las preguntas. Pero esta vez vamos a también escribir las preguntas en el chat para ver cuáles, si estamos teniendo errores de escritura. Yo sé que a veces digitar en el teléfono o en la computadora se nos hace difícil, but we have to practice. Tenemos que practicar. Okay? So we're going to start now. I will be asking some questions to you, right? Una pregunta cada uno rapidito, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Y vamos escribiendo los ejemplos también en el chat. Santos, usted comienza con un ejemplo. You start. La escribo, la pregunta. Primero dígala, primero diga su pregunta y respuesta y luego la escribe. What does he do in the party on Friday night? Esa es la pregunta, pero todavía no le habíamos dado la respuesta. Ok, ¿solo una tenían? Sí. Ok. Alba Dinora, ya les dije, sálganse y entren. Siempre, chicos, hagan lo mismo que les dije hace poco. Sálgase y entre. Ok. Santos, escribe su pregunta. Ana María, pregunta y respuesta. What does she cook on Friday night? She cooks lasagna at 7 p.m. Ok, excellent job. She cooks lasagna at 7 p.m. Who was your partner, Ana María? ¿Quién era su compañero o compañera? Yamilet, creo que se llama. Sandra Yamilet, ok. Thank you. Tell me one more question. Otra pregunta y otra respuesta que crearon. Domingo creó otra pregunta y otra respuesta, ok. Sandra. No está Sandra. Ok, seguimos. Matías. Ok.
Ahí la mandé. Léala, hijo, por favor. Okay. What does he wear at night? La respuesta fue, he wore at night from 8 p.m. to 6 a.m. Ok, pongamos atención a esa pregunta todos. Pay attention to that. What does he work at night? He works at night from 8 p.m. to 6 a.m. ¿Cómo cambiaríamos esa pregunta? ¿Qué queremos decir? ¿Qué le cambiaría, Maritza? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. Mire la pregunta que escribió Matías. What does he work at night? ¿Ok? Con esa pregunta en mente, ¿ok? Mire la respuesta que da. ¿Qué le cambiaría? Todos veamos esa pregunta, por favor. Oh, María Morales, Friday es con mayúscula. Ya sé que hay que cambiarle, Tish. ¿Qué hay que cambiarle, Matías? His. His. No, him. Him ever. No. No es ese. His. ¿Está bien el sentido de la pregunta? Le falta el what time. What time does he work at night? Oh. What time does he work at night? Me lo comí. He works at night from 8 p.m. to 6 a.m. Change it, Matías. Very good. Pero en el libro no está así. ¿Y qué está en el libro? What does she do on Saturday? Uh-huh. On Sunday. ¿Y cuál es la respuesta del libro? Sí, sí, dice, she visits other companies. Ajá. In this meeting. Ok, perfecto. Pero yo pensé que cuando decía what does, pensé que era eso mismo, what does he work. Mire, mire su respuesta y mire la respuesta del libro. What does she do on Saturday and Sunday? Le está diciendo, ¿qué hace ella el sábado y el domingo? No le está preguntando por un horario. Ah, no. Ok, ok. Oh, sí, ya entendí. Ok. Ok, ya entendí, gracias. Es bueno equivocarse. Ok. Gracias. Marilyn. Marilyn. What time? Sí. What time does Mary cook in afternoon? Uh-huh. And the answer is? La respuesta es Mary cook chicken in afternoon. Okay. Pero su pregunta dice what time? Yo estoy esperando que en su respuesta uh-huh. me dé una hora. What time does she cook in the afternoon? No el qué, sino que what time. Vuelva a escribir. La cambio. No, arréglela. Porque su pregunta está perfecta. Entonces solo vamos a arreglar la respuesta. Entonces, Mary cook. Ajá. Mary cooks at... At 6 o'clock in the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Very good. Okay. Solo hay que recordar que por alguna razón rara en Estados Unidos vamos a decir in the morning hasta las 12. Desde que estamos temprano en la mañanita hasta las 12. Luego tenemos de las 12 hasta las 4 de la tarde, in the afternoon. De las 4 en adelante, como decimos los salvadoreños, es in the evening. In the evening. Hasta las 12 de la noche. Uh-huh. Sí, in the evening. Es at night. Y también es... Sí, entonces cambiamos. Puede, solo cámbiale la hora, Marilyn. Puede decir las cuatro. Yo le cambié.
Yo tengo la yo otra. Le puse. Permítame, Matías. Evening. Sí, se lo mandaré ahí. Okay. In the evening. Perfect, le cambié. Dejé la respuesta. Mary could at 6 o'clock in the evening. That's perfect. Very good. Ya ve, su pregunta está súper bien. Solo había que agarrar la respuesta. Luis Enrique. No sé si me escucha. Ah, no se le escucha, Luis. Escríbale en el chat. Maideli. Ya las pusieron todas. Ya las pusieron todas. What does he do on Sunday? He goes to visit his mother on Sunday. Where does she live? She lives in Santa Tecla. Pero en esa, where does she live? No hay preposición de tiempo, Carla Maritza. In está funcionando como preposition of place. Where does she live? Oh, in Santa Tecla. What time does he go to school? Very good. Which department does Fernando go to on Monday? Go to. Fernando goes to men department on Monday. Okay, good. Alba Dinora todavía no escucha. Yo creo que esto se fue. Where does she go at night? She goes to the party at night. No está preguntando la hora, está preguntando dónde. Where does she go at night? She goes to the party at night. What time does Carla start to go to the gym? Oh, starts the gym. Domingo, starts the gym. Ok, veamos otro ejercicio acá en el libro, porque nos faltan varios ejercicios que trabajar en el libro. We have here. Let's sería go with... Yes, Matías? Solo sería, she goes to party. She goes to party at night. Solo así sería. ¿Sí? Ok. Su pregunta le dice... Where does she go at night? She goes to the party at night. Y usted le está poniendo ahí, she goes to the party from 10 p.m. to 6 in the morning. No. Y no le está pidiendo la hora, sino a dónde va. Okay. La pregunta es where. Es que en eso tengo como que tengo mucho problemita ahorita. En where, en las palabras esas, W-H. ¿Todas son WH? ¿Todas? Sí, 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 no, pero sí tengo como que un poquito de problemas en esa para aprender. Entonces hay que hacer más ejemplos. Sí, sí. Hay que equivocarnos más para ir aprendiendo. Now, we have exercise 5. Let's start with this exercise. It's on page 32. And we have to create the questions. Always with WH questions here, right? So let's do it. Okay, we have here... Number one says, why he have a meeting? What can I create here, Maideli? Aquí estamos creando solo preguntas. Why? Con, why? Why does... He have a meeting. Why does he have a meeting? Very good, Maideli. This is the correct question. Why does he have a meeting? Very good. Let's continue and write the others. Escribamos las otras cuatro. Alba Dinora ya escucha. No me dice, me está contestando, imagínate. Ah, está con el celular. Yo le puse una llamada con el celular. Ah, ok. Qué chivo, mire, ve. Good partner. Good partner. Yes. Qué raro que no escuche ella.
A lo mejor será que necesita dice, reiniciar la compu. Dice que ya intentó tres veces. Uh-huh. Si ahí es su computadora, lo ignora. Tiene que ver el audio después. Did you finish? Elizabeth, you're going to help me, okay? William, usted me va a ayudar también. Elizabeth, William, Víctor y Sandra me van a ayudar. ¿Manda? No he terminado todavía. ¿Termina entonces? Okay, okay. Solo en la última tengo como que problemitas. No le entiendo mucho. Bueno. Ya vamos a verlo. Ok. ¿Estamos listos? Yes. Okay. Elizabeth. Kenny. Okay. Number two. Where does she process the payments? Excellent job. Where does she process the payments? Payments. Okay. She processes the payments in the bank. Very good. Thank you, Elizabeth. William, number three. William Eduardo Pérez García. Ay, no lo escucho. ¿Ustedes escuchan a William? No. No. William, no lo escucho. So sorry. Veamos number three, Santos Rigoberto. What does Ingrid do on Wednesday? What does Ingrid do on Wednesday? Wednesday, repeat. Wednesday. Very good. What does Ingrid do on Wednesdays? And number four, Victor. Victor. When does employ acquire the raw material? Okay. Acquire the raw material. Acquire. Very good. Now, oops, we have there the different questions, right? Now, these are the structures. ¿Cuál es su pregunta, Matías, acerca de la número 4? Yo tengo una también. Okay. Así la había puesto. O sea, okay. Yo así la hice, pero yo dije, no encuentro al sujeto. ¿Cuál es el verbo, Matías? Acquire. Okay. ¿Qué va antes? Según la fórmula, ¿qué va antes del verbo?
Va el sujeto. Teresa era el que no hallaba, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Acquire. ¿Cuál es el sujeto? Acquire. ¿Cuál es el sujeto? Me acaba de decir que acquire es el verbo. No, H is employer. Employee, ajá, exacto. Employee. Employee, very good. Employee, mal. The subject, and acquire the verb. Very good. Thank employee. You so much. Es, si lo tiene así, lo tiene perfecto, ¿ok? Now, Marilyn, ¿cuál es su pregunta? La 4 sí, no hay que era. Ok, o no sea, hay que era el qué. ¿Cuál es su pregunta exactamente? No la entendí también, o sea, no entendí ni el verbo, ni el sujeto. O sea, no lo pude relacionar en español como para poder arreglar la oración. Este vocabulario, acquire the raw material, lo vimos en aquí. Ya les voy a mostrar. Lo vimos aquí. En estas definiciones. Here. Buy and acquire raw materials. Es de las definiciones que ya hemos visto. Purchasing, compra y adquiere. ¿Qué dijimos que era raw materials? Compras. Uh-huh. Compra materiales, comprando materiales. Materiales nuevos. Materiales no. nuevos, raw materials. No. Adquiere no. materiales nuevos. ¿Okay? Cada una de las actividades, perdón, cada una de las actividades que vamos haciendo están relacionadas. Uh-huh. Están relacionadas para que vayamos adquiriendo el vocabulario. Entonces, eso sí, ya lo habíamos trabajado. Acquire. Entonces, cuando tengamos otra vez en el futuro, en el lunes, el martes, que hagamos otro ejercicio, si no entienden una palabra en absoluto que no saben, por eso les digo yo, tienen una pregunta, para que me digan, mire, no entiendo este vocabulario, ¿ok? Yo les ayudo y les digo qué significa, para que se les haga más fácil y así no se frustren haciendo la actividad, ¿ok? Sí, yo lo que no hallaba era el subject, no lo hallaba, yo decía, ¿será queer o employer? Uh-huh. Pero era por lo mismo que le pasó a Miss Marilyn, que no entendía el vocabulario. Entonces, eso es para todos, no solo para Marilyn, para todos. Si no entendemos ni una sola palabra de lo que está diciendo ahí, si seguimos con lo mismo y no entendemos, nos vamos a frustrar. Entonces, mejor preguntemos, ¿ok? Y así vamos avanzando de poquito a poco, ¿ok? Sin pena, ¿ok? Sin ninguna pena. No, vamos a seguir acá. Bueno, no, perdón. Son las 9:58. Vamos a parar acá. Voy a pasar la asistencia. Y luego me quedo con Mayreli. Okay. Vemos aquí Alba Dinora Vides Castillo. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Ya le tomé nota, Alba Dinora. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. José Matías Lemos Ramírez. Present, teacher. Kene Elizabeth Vanegas Lemos. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Ya le apunté ahí, Luis Enrique. Present. Maydelin Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. And William Eduardo Pérez García. Okay? So. Okay. So we're going to finish here. Yo, gracias. We're going to finish here with the class. I will just stay with Maydely and have a beautiful night. See you Monday. No se olviden de realizar las tareas de la plataforma.
¿Ok? Ya la mayoría ya avanzó. Muchas gracias. A los que todavía les faltan las actividades, sigan trabajando en ellas. Nos vemos el lunes. Sí. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Vámonos, vámonos, vámonos. Good night. Bye, Alba. Bye, Cristina. Hola, Maideli. Hola, teacher. Hola. Solamente... ¿Mande? No me dejó hablar, le iba a decir que no me podía quedar porque ando con un dolor de cabeza y un dolor en la garganta. Ah, oh, ok, entiendo. Entonces, en este caso, no hay ningún problema, pero si le surgen preguntas en el futuro, me avisa, ¿ok? Sí, pero ahorita sí, en la clase de ahora sí no tengo dudas, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias entonces, espero se recupere. Pase lindo fin de semana. Gracias, igual, teacher. A usted, adiós. Adiós.